conectándonos con Facebook también, por si ustedes quieren hacernos algún comentario, además de que, como siempre, lo vamos a subir a Gloria TV, y a partir del jueves, por ahí de las 9 de la noche, pues ya podrán ver ustedes esta repetición. Así que, muy buenos días, muy buenas tardes, o muy buenas noches, dependiendo del país donde nos estén haciendo el favor, donde hayan tenido la gentileza de abrir computadora para ver este programa, porque los siguientes minutos los vamos a dedicar a hablar acerca de las cosas del cielo, acerca del reino de los cielos, acerca de nuestro Señor Jesucristo. En fin, vamos a caminar junto a Él en esta subida hacia Jerusalén, que ha iniciado ya varias semanas antes. Hoy vamos a caminar junto con una multitud que lo sigue a nuestro Señor, y que nuestro Señor nos va a decir cómo es que hay que seguirlo, y yo creo, ya anticipo de una vez, que es algo completamente natural el cómo hay que seguir, el cómo hay que ver a nuestro Señor. Así que vamos a ver hoy el ABC de cómo seguir a nuestro Señor, o la lógica divina, 1, 2, 3. Como siempre, me está acompañando mi amiga Vero Saro. Muchas gracias, Vero, por estar aquí con nosotros. Gracias, Jorge, por la bienvenida. Muchas gracias, amigos que están por ahí y que una vez más les dijeron que sí a Jesús y lo quieren poner en primer lugar. Gracias, Beto, también por todo el esfuerzo y por todas las ganas que le estás echando a este, pues a estos controles que nos tiene todo muy bien preparado. Muchas gracias. Sí. Y bueno, pues es ya nuestra emisión, ya 199, La Fuerza Está en la Palabra. Y aunque, bueno, este número, pues es, no es otra cosa más que un número, pero sabes que estaba haciendo cuentas, mi querida Vero, de que ya le dimos, porque hace como 7 años que iniciamos con esto, con este programa, así que pues ya le dimos más de 3 vueltas. Ya estamos ahora dando el repaso de la tercera vuelta, y estaba yo viendo los programas grabados y como siempre la palabra del Señor se actualiza, como siempre es nueva, como siempre nos tiene algo que decirnos, y muy personalmente, no en general como esta multitud que le seguía, sino a cada uno nos tiene algo muy personal que decirnos. Vamos a ver esta mañana, ¿qué es lo que nos dice el Señor Jesús? Y bueno, para ponernos en sintonía todos, estamos en el domingo 23º del tiempo ordinario, ciclo C. Por lo tanto, pues estamos viendo al evangelista Lucas en el capítulo 14, de los versículos del 25 al 33. Una lectura muy, muy interesante, queridos amigos, porque usa el Señor ahí palabras muy, muy fuertes que, bueno, pues vamos a verlas y vamos a escucharlas en un momento que tomemos ya el Evangelio. Pero queremos saludar a nuestros amigos que, como les digo, tienen la gentileza de sintonizarlos. Y bueno, pues atrás de cada uno de estos países que vamos a nombrar está una o varias personas que quieren caminar juntos, queremos caminar juntos, siguiendo al Señor y aprendiendo todo lo que nos enseña, y que por otro lado van a ver ustedes qué natural, qué sencillez las cosas del Señor, a la vez que podríamos decir, ¿no?, qué dificultad, qué difícil, todos estos requisitos, todas estas exigencias para entrar en el reino de los cielos. Y ya no sabemos, Vero comentaba pues hace creo que 3 semanas, que el Señor nos pide el 100% o el 99%, ya no sabemos cuánto, pero creo yo... El 100 por 1. Exactamente, creo que el Señor nos da el 100%, pero sí, ciertamente nosotros tenemos que poner ahí algún elemento, el 1, ¿verdad?, que vamos a verlo enseguida. Pero mientras tanto, saludamos a México, Estados Unidos de América, Alemania, España, Argentina, Colombia, a Filipinas, Perú, a Holanda, Ecuador, Venezuela, Guatemala, Chile, Cuba, El Salvador, Honduras, República Dominicana, Nicaragua, Bolivia, Bangladesh, India, China, Costa Rica, Uruguay, Panamá, Afganistán, Ucrania, Ciudad del Vaticano, Kazajstán, Sudáfrica, Gran Bretaña, Myanmar, Nigeria, Comoras. Este país, Comoras, me llamó la atención, no lo conocía yo. Comoras,
Comoras, Comoras, sí. Y pues son, es un país que lo forman tres islas, tres pequeñas islas, que están al suroeste de África. Bueno, pues ahí tienen la información, a los que no sabían como yo. A Vietnam también los saludamos. Rusia. A Chad. Y a Chad. Bueno, pues ahí están todos los países. Muchas, muchas gracias. Y nos vamos rápidamente, bueno, no rápidamente, con brevedad, a la oración, pero muy meditada y haciendo conciencia de que el Señor está tanto en esta cabina como en cada uno de sus hogares que nos hacen favor de escucharnos y de darnos. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, gracias porque una vez más nos convocas en tu presencia, porque una vez más quieres que estemos contigo. Una vez más, Señor, nos indicas el camino. Señor, te pedimos en esta mañana que nos llenes de tu Espíritu Santo para que nosotros podamos decirte sí en todo momento, decirte sí en primer lugar y dejar cualquier cosa que nos esté estorbando para poder seguir tu llamamiento. Madre María, tú siempre dijiste, hagan lo que Él les diga. Te pedimos ayuda en este momento, Madre, te pedimos porque nos cubras con tu manto para que le digamos que sí a Jesús en todo momento. Bendito y alabado sea, Señor Jesús, gracias. Bendito sea, Señor Jesús, muchas gracias por estar aquí con nosotros y muchas gracias porque todo tu pensamiento, toda tu ternura y todo tu amor es para que estemos contigo, para que estemos con el Padre y que nos llenes tú del Espíritu Santo. Pues muchas gracias y estamos viendo aquí que ya se conectó Pita García Legazpi, nuestra compañera. No se pierdan su programa también a las 4 de la tarde. Vamos peques, un programa muy bonito, lleno de valores. Y déjenme ver aquí. Fíjate que le decía yo a Pita el otro día que estuve con ella el lunes, le decía que como cada quien tiene un don. Bueno, estábamos descubriendo eso, me decía, de los talentos y los dones. Y yo le decía que ella, pues sí, tiene un talento muy grande, porque no solamente, aunque el programa está dirigido para niños, pero no solamente esos cuentos, no, es para los niños. Ese día me contó dos cuentos que la verdad me sirvieron mucho para mi vida. Entonces, realmente sí los invitamos a ese programa que pues yo creo que nos va a despejar un poquito en nuestra tarde, nos va a llenar de alegría, porque también sí tiene sus, ¿cómo le llamas? Muñequitos intrépidos, sí. Algo así, no sé cómo se llama. Bueno, de verdad tiene una creatividad impresionante porque de veras hace unas voces muy, muy lindas y los niños se llenan de alegría. Yo me acuerdo hace muchos años que ponía yo el radio con Pepina Oruga, me acuerdo cuando era yo chica, y yo realmente volaba mi imaginación y me encantaban los cuentos. Entonces, no dejemos de ser niños y pues ahora sí que ese anuncio para nuestra amiga Vita y que pues todos podamos escucharlo en la tarde. Bueno, y además de Pita está Roberto Erreguín, muchas gracias por sintonizarnos, y Jesús Pérez, gracias. Y bueno, pues vamos a ver, vamos a escuchar el Evangelio, si nos haces favor, Beto. En aquel tiempo, caminaba con Jesús una gran muchedumbre, y él, volviéndose a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere seguirme y no me prefiere a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanos, más aún a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Porque, ¿quién de ustedes, si quiere construir una torre, no se pone primero a calcular el costo para ver si tiene con qué terminarla? No sea que después de haber echado los cimientos, no pueda acabarla y todos los que se enteren comiencen a burlarse de él diciendo: este hombre comenzó a construir y no pudo terminar. ¿O qué rey que va a combatir a otro rey no se pone primero a considerar si será capaz de salir con 10.000 soldados al encuentro del que viene contra él con 20.000? Porque si no, cuando el otro esté aún lejos, le enviará una embajada para proponerle las condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo.
Pues ahí tienen, queridos amigos, este hermosísimo evangelio en que tres veces el Señor nos dice algún requisito para entrar al reino de los cielos y tres veces este común denominador de si alguno no hace esto, no pueden hacer mis discípulos, no pueden ser mis discípulos. Bueno, pues Jesús se encuentra en camino a Jerusalén y la cruz, pero la multitud piensa que está en camino a Jerusalén y una corona. Consideran a Jesús como un ganador y le siguen para poder ganar ellos también. Jesús enseña que el discipulado va acompañado por un precio muy, muy alto. Los que aspiran a seguirle han de considerar el precio antes de firmar el contrato. Jesús exige compromiso, una palabra poco popular estos días. Estamos tentados a llenar asientos, prometiendo un Lamborghini a cada garage, un Rolex a cada muñeca. Estamos tentados a no retar a la gente hacia un discipulado fiel, hacia la fiel asistencia, a la alabanza, sexualidad también fiel, práctica honesta en los negocios, declaraciones de impuestos correctas, compasión por lo menos por los menos afortunados u otros compromisos costosos. Esperamos que quizá si no pedimos demasiado, los que visiten regresarán. La ironía es que las iglesias de estándares altos atraen a gente de altos estándares. Su integridad y compromiso atraen a los demás. Pronto sus asientos están llenos. Jesús no hace fácil el discipulado. No ofrece un plan fácil para pagar a plazos. Nunca trata de esconder el precio del discípulo. En vez lo en su lugar, lo escribe en una etiqueta grande para que todos los vean. Pero Jesús no requiere de los discípulos algo que Él mismo no esté dispuesto a dar. Antes, Lucas nos dijo que Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén, ahí en el capítulo 9, versículo 51, el lugar donde morirá en una cruz. En realidad, se encuentra en camino a Jerusalén, sabiendo bien lo que le espera allí. Pues así empieza precioso evangelio. La semana pasada, Vero, pues se dirigía a un grupo pequeño, estaba en una comida, estaba en un banquete, y pues les decía ahí otras exigencias, ¿verdad?, que ya vimos la semana pasada, pero ahora dice aquí que la traducción del misal pues es diferente al de la Biblia, y se los leo. Bueno, este del misal me gusta mucho porque creo que se acerca más a lo que el Señor nos quería decir. Dice: en aquel tiempo caminaba con Jesús una gran muchedumbre y él, volviéndose a sus discípulos, les dijo, estaban siguiéndolos, si alguno quiere seguirme y no me prefiere a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, más aún a mí mismo, a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz, me sigue y me sigue, no puede ser mi discípulo. Bueno, aquí dice, el que no me prefiere. Y nos vamos acá a la Biblia de Jerusalén. Tú, en tu misal, ¿cómo tienes la traducción? A ver, vamos a ver. ¿El primer error? Sí. Dice: en aquel tiempo caminaba Jesús con la gran muchedumbre y él, volviéndose a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere seguirme y no me prefiere a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos. No me prefiere, exacto. Ahí está muy, muy bien esta traducción. Ahora miren la de Jerusalén, que es exactamente la palabra que usó Jesús en arameo. Dice, decía también a sus discípulos... No, ya me fui, es 16, 25 al 33. Es que está en otra página, disculpen ustedes. Y nos vamos al 25. No, de repente ya no me ayuda. No, es que Lucas 14. Ah, eso es, ok. Aquí está, ok. Sí, disculpen ustedes. Dice, caminaba con él mucha gente y volviéndose les dijo, si alguno viene junto a mí y no odia, ahí está la palabra, y no odia a su padre y a su madre y a su mujer, a sus hijos y a sus hermanos y a sus hermanas y hasta su propia vida, no puede ser discípulo mío. Y hay un asterisco aquí en esa palabra, no odia, y nos vamos acá a las notas al pie de página, y dice, hebraísmo, Jesús no pide odio, por supuesto, Jesús no pide odio, sino desprendimiento completo
e inmediato. ¿Qué podemos decir acerca de esta palabra y de las traducciones en la Biblia y cómo discernir, cómo ya sabemos que nosotros no interpretamos, sino seguimos la tradición del magisterio, pero cómo tener un tip para discernir mejor lo que en la Biblia nos dice y cómo algunas veces en estos evangelios sinópticos Mateo lo dice como de una manera, Lucas lo dice de otra, ¿cómo entenderlo? Bueno, yo creo que en primer lugar, y ahorita me recordaste una situación que sucedió ayer con una persona que leí en Facebook, donde pues es una persona que se dedica a dar la palabra de Dios, pero que ahorita fue muy criticada, y pues bueno, yo no soy nadie para poder criticar a nadie ni poder juzgar a nadie. Lo que sí, que siempre he insistido en tiempo y a destiempo, es que siempre tenemos que pedir Espíritu Santo antes de predicar cualquier cosa, porque es cuando estamos frente a un micrófono, frente a una audiencia, es muy importante lo que nosotros digamos, y yo siempre le pido a Dios que todas las palabras que salgan de nuestra boca sean porque Él, ahora sí que él haya tenido el filtro para poderlas decir, que Él sea el instrumento de esas palabras, para que no salga lo que nosotros creemos en nuestra mente, sino realmente lo que Él quiere. Yo creo que en primer lugar, ante cualquier interpretación de la palabra de Dios, primeramente pedir Espíritu Santo. No podemos llegar a leer la palabra de Dios sin antes pedirle su ayuda. Y después de eso, pues poder ver que la palabra de Dios que está plasmada en lo que es la Biblia de Jerusalén, esta Biblia de Jerusalén es una Biblia de estudio. Es una Biblia que la utilizamos personas que, pues que hemos ido o que vamos a la escuela y que hemos estado en contacto con los sacerdotes que nos indican qué significa una palabra, qué significa otra, para que nosotros no nos desvirtuemos de lo que nosotros pensamos que pudiera decir Jesús. Entonces, por eso también ya los misales vienen con una traducción a nuestra lengua más actual y más a como nosotros hablamos. Pero van a decir, bueno, ¿por qué le cambiaron el sentido? Si a lo mejor decía odiar, porque hay muchas personas que sí van al pie de la letra de lo que dice. No es que le hayan cambiado el sentido, es que el arameo tenía muy pocas palabras. Entonces, hablemos de esta conflictiva que siempre se tiene, que por qué dicen que si Jesús tuvo hermanos, porque tiene muy pocas palabras para parientes. Entonces, por eso lo ponían así en esta de Jerusalén, lo ponen así, porque esa es la que viene pues de los textos antiguos, pero ya para un buen entendimiento, pues por eso nos vamos a los misales, por eso nos vamos a la Biblia de Latinoamérica, que son precisamente, como bien lo dice, un lenguaje latino, donde nosotros podamos entender realmente ya lo que dice, y como siempre se los hemos dicho a nuestros amigos, ir al pie de página para no quedarnos con lo que nosotros interpretemos. Exacto, y esta Biblia de Jerusalén, pues también es buenísima, porque tiene las palabras originales y tiene las explicaciones, ¿verdad? Para ir, como dices, al pie de página o a otros textos que son paralelos, pero sí, hay que saber usarla, utilizarla. Y me estaba acordando también de otra parte, bueno, quiero saludar también, otro mando de saludos a estas personas. A Jesús Pérez, Carlos Augusto y a Roberto Herreguín. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, y estaba acordando yo que alguna vez yo tenía problema con por qué tres evangelios casi, bueno, no exactamente iguales, pero casi iguales, que son los evangelios sinópticos, y ya a estas alturas, bueno, pues ya el Señor me va dando la respuesta de por qué tres, porque son tres puntos de vista totalmente diferentes. Hay algo que se llama la glosa exegética. Por ejemplo, Mateo decía aquel que no sea capaz de amarme más a mí, de amar más a Jesús,
que a su propio padre o madre o hermano o hermana, pues no es digno de ser mi discípulo. Y en Lucas, por ejemplo, él pone: aquel que no odie a su hermano o a su hermana no es. ¿Por qué sucede esto? Pues es precisamente por esa glosa exegética y porque en aquellos tiempos pues no había copiadoras, ¿verdad?, para llevar exactamente cómo es lo que decía Mateo o alguna otra fuente, como Lucas lo tomó. Y bueno, pues Lucas, recordemos que él toma también testimonios de personas, él nunca conoció a Jesús personalmente, pero toma testimonios de personas que sí habían convivido con él. Y Jesús, Lucas, de momento dice: bueno, pues este odiar, pues significa esto, aquel que no sea capaz de amar más, de amarme más a Jesús, refiriéndose a Jesús, pues no es digno de mí. Y aquí, bueno, pues tenemos este problema de la palabra odiar en los labios de Jesús. Bueno, pues el Evangelio del próximo domingo presenta como elemento unificador la frase: no puede ser mi discípulo, repetida en tres ocasiones. El pasaje contiene dos sentencias del Señor introducidas por una referencia a la multitud que lo seguía, y dos breves parábolas que en la conclusión también son referidas a la gente que lo seguía. Bueno, pues este pasaje que nos presenta Lucas es un ejemplo concreto de cómo la sabiduría de Dios no coincide con la sabiduría de los hombres. Las palabras del Maestro indican las condiciones para poder ser sus discípulos. Como trasfondo de estas condiciones está la idea de que Cristo es el único, y Él es también el absoluto, por lo que nada se puede comparar con Él. La primera condición exige al discípulo odiar: padre, madre, mujer, hijos, hermanas y hermanos, y más aún a sí mismo. El odio es un sentimiento malvado, arruina el corazón del hombre. Escuchar la frase en labios de Jesús sin conocer el lenguaje arameo podría parecer que contrasta con el conjunto de su mensaje. Él vino a revelar y enseñar con palabras y con el ejemplo el amor sin ninguna exclusión. Lucas probablemente es quien conserva literalmente la expresión original de Jesús, pero en San Mateo, en el texto paralelo, como decíamos, por el contrario, le da su exacto significado cuando escribe a sus destinatarios. Recordemos que Mateo, sus destinatarios, pues eran los judíos convertidos, venidos al cristianismo, y Lucas, sus destinatarios, pues eran los griegos. Así que quiere decir que tienen diferentes públicos a quienes hablan. Así que Lucas pues tenía como que explicarles un poquito más, ¿verdad?, todas estas cuestiones, mientras que Mateo daba por sentado que conocían la ley ya perfectamente. Bueno, pues el que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hijo, a hija, más que a mí, no es digno de mí. Mateo 10:37. Odiar, por lo tanto, es equivalente a amar menos. Fíjate, Jorge, que también estaba yo leyendo que en esa época ellos tenían, bueno, la comunidad judía se regían por la ley del clan. Entonces, lo que decía el clan era primeramente lo que tenías que hacer. Entonces Jesús está como poniendo el prefiéreme a mí antes de esta ley del clan, antes del clan. Entonces les viene a enseñar eso, inclusive también él lo dice en otra parte de la escritura, donde precisamente dice: bueno, ¿y quiénes son mi madre y mis hermanos? Es lo mismo que nos está sugiriendo, nos está diciendo que lo prefiramos a él en vez de esta ley del clan. Entonces está viniendo a mostrar un camino que él es el que quiere, y es, no es que dejemos realmente de dejar sin comer a nuestros hijos y entonces nos vamos a venir al templo todo el día, o ya no vamos a lavar la ropa al marido, etcétera, sino que dentro de nuestro corazón primeramente exista Dios. Y cuando en nuestro corazón primeramente existe Dios, todo se va a dar, como dice, por añadidura, y tú le puedes dar amor a los demás. Porque también el que no tiene amor dentro de sí mismo, como decía San Agustín, que el domingo también fue su fiesta, encontrándolo dentro de nuestro corazón, entonces nosotros podemos, como decía él, amar, dice, ama y haz lo que quieras, pero en primer lugar debe de estar
consciente en que estamos teniendo adentro a Cristo como primer lugar de nuestra vida, en el centro de nuestro corazón para poderlo dar a los demás. No está diciendo Jesús, olvídate de los demás y no les hagas caso, sino que prefiramos en primer lugar a Cristo. Sí, y esto se ve como muy sencillo, ¿eh? La lógica divina que pusimos ahí como título, el ABC del seguir a Jesús, o el 1, 2, 3 de la lógica divina. Si alguien preguntara a un niño, bueno, ¿cuál es el primero? Pues él va a decir, pues el 1, ¿verdad? ¿Y cuál es en segundo lugar? Bueno, pues el 2, y al final es el 3. Parece que es muy sencillo esta lógica divina en que pone en primerísimo lugar a nuestro Señor, a Dios. En segundo lugar, las personas, y en tercer lugar, las cosas. Así que, bueno, pues parece que es esto muy sencillo, pero de repente, pues sí hay un poquito de conflicto, ¿no? En nuestras propias familias lo hemos vivido, y yo conozco a muchas personas que en sus matrimonios, pues viven esto, ¿no? Algunos dicen, bueno, pues primero es Dios, entonces me voy a atender a Dios y me voy a atender al grupo X, ¿verdad? De cualquier ministerio, el grupo de lectores, porque tenemos ahí una junta muy importante y, como decía Vero, y dejo ahí en mi casa la ropa sin lavar o sin hacer la comida, en fin, entonces... Con los hijos solitos viendo la tele. Con los hijos solitos viendo la tele, entonces, con las nanas modernas, ¿verdad? Que es la televisión, el internet. Entonces, pues es cuestión también de discernimiento, pero sin lugar a dudas, siempre, siempre es primero Dios, a través de nuestros hermanos, ¿verdad? O a través de todas las cosas que hacemos, de ese 1% que al que nos referíamos al principio del programa. Entonces, Jesús dice, si alguien no me prefiere a mí antes que a su padre, madre, hermano, hermana, pues no es digno de ser mi discípulo. Pues este es el primer requisito. Siempre el Señor, y creo yo que es algo naturalísimo, o sea, ¿por qué buscarle? ¿Por qué tanto brinco, si el suelo está tan parejo? ¿Por qué buscarle si Dios, el Creador, el Omnipotente, el Adonai, pues es nuestro Señor, es nuestro Dios, quien no ha tenido, dentro de la ley de las causalidades, no ha tenido una causa? Él fue el principio y Él es el fin. Nosotros fuimos creados por el Señor, así que es algo pues totalmente lógico y natural darle ese primerísimo lugar a nuestro Señor, y que es a lo que se está refiriendo en este Evangelio, aquí en el primer párrafo. Y después dice, y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. ¿Cómo es esto de la cruz? ¿Cuál es nuestra cruz que tenemos que cargar? ¿Hay cruces más pesadas? ¿Hay cruces más ligeras? ¿O cómo la debemos cargar? ¿Cómo afrontar esto que propone el Señor? El que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Yo creo que es el día a día, todo lo que se nos presenta, y que nosotros, con la ayuda de Dios, vamos a poder salir adelante, ya sean problemas, ya sean cosas buenas, ya sean obligaciones que tenemos que hacer y que las hagamos con gusto, que sabemos que Jesús está a nuestro lado y que nos va a ayudar a cargar esa cruz, que no estamos solos, porque Él precisamente, Él nos puso el ejemplo de tomar esa cruz y de llevarla hasta el final y a la corona, porque aunque ellos pensaban en algo diferente, sí realmente pues obtuvo la corona, porque hizo realmente la voluntad del Padre. Yo creo que nuestra cruz es, pues yo creo que todas las cosas que inclusive nos cuestan trabajo en la vida. Hablábamos el otro día de entrar por la puerta angosta, cosas que nos cuestan trabajo, cosas que no nos gustan. Hoy, por ejemplo, que venía yo hacia acá, yo decía, pues si lo hablamos la vez pasada, iba yo haciendo una fila bastante larga y la gente que se quiere meter, sí. Y dice uno, bueno, pero ¿por qué si no respetan? El podernos que aguantarnos, tolerar la frustración, como a veces dicen, que no se les dé todo también a los niños, también no que
nos estemos, aunque tengamos las posibilidades, que no nos demos tanto el lujo de tantas cosas, sino que podamos vivir con lo necesario. Si alguna situación se presenta, pues vemos las obras de misericordia, el visitar al enfermo, el hablarle a las personas que hace mucho que no hablamos, cosas que a lo mejor nos van a costar un poco de trabajo, porque podemos decir es que nos van a quitar un poco de tiempo, pero que Jesús quiere que las hagamos. Entonces repasemos las obras de misericordia en este año de la misericordia. Todo eso yo creo que es cargar la cruz. También me recuerdo otra de pues tolerar los errores de los demás, las cosas que no nos gustan de nuestros hijos, de nuestro marido, de nuestro jefe, etcétera. Todo eso sería cargar la cruz. Exacto, es nuestra vida diaria, todo lo que hacemos, pero todo esto que lo hacemos lo podemos hacer, valga la redundancia, con Jesús o sin Jesús. Y cosas tan sencillas como, pues les cuento, alguna vez tiraba yo los papeles en la calle, y Querétaro es una ciudad muy limpia, pues no por la por toda la gente que barre, por toda la gente que está al pendiente de la limpieza, más bien porque los ciudadanos pues tienen esa conciencia de no ensuciar. Así que no es más limpio el que barre más, sino el que menos ensucia. Y entonces alguna vez pues como era mi costumbre, tomé un dulcecito por ahí y tiré el papel y caminé algunos pasos hacia el frente y dije, no, esto parece ridículo, pero esto no es de un cristiano, ¿cómo estar retirando basura? Y pensé, me regreso y levanto el papel o me sigo. Tenía yo esas dos opciones. Así que, pues después de un poquito de pensarlo, fíjense qué dificultad, decidí regresarme y ese papelito levantarlo y ponerlo en la bolsa para después tirarlo en la basura. Yo creo que esas pequeñísimas cosas, pues son también el cargar la cruz, hacer las cosas con Dios, todo lo que hagamos. Otra de las cuestiones es los roles femeninos y los masculinos. Por ejemplo, se dice que la mujer pues es quien atiende la casa, quien lava los platos, quien plancha la ropa, quien atiende a los hijos. Y bueno, pues en estas épocas en que ya hay muchas casas, en muchos hogares, el marido y la mujer tienen que trabajar, pues también es justo repartir las labores de la casa. Y por ejemplo, a mí me costaba muchísimo trabajo, Vero, lavar los platos, y me choca lavar los platos. Y alguna vez dije, bueno, si esto me choca, bueno, ¿por qué no lo voy a hacer? Y le decía, sentía yo como que el Señor me estaba pidiendo lavar los platos, esta cosa tan sencilla. Y yo le decía, Señor, pero mi mujer lo puede hacer y lo hace siempre después. Y Él me decía, no, hazlo tú. Y bueno, pues en ese momento lavé los platos y ya no me fue tan fuerte la carga, vamos a decir. Y creo yo que por esas pequeñas obras se empieza uno a familiarizar y a cargar con su cruz, para después lanzarnos y que sea eso como una catapulta a lo que decía Vero, a ver, ya no por nosotros mismos, sino por los demás, ¿no? Atender al prójimo con todas esas hermosísimas obras de misericordia. Ya estamos por terminar, mi querida Vero, a ver con qué concluimos. Fíjate que aquí en la última parte del Evangelio, cuando dice, ¿quién de ustedes si quiere construir una torre no se pone primero a calcular el costo para ver si tiene con qué terminarla? Todas estas pequeñas parábolas que nos está diciendo Jesús, yo lo quisiera tomar, si me permiten, como que tengas el cimiento, como que si tú empiezas con las indicaciones que dice Jesús, entonces tú podrás salir adelante en tus situaciones. Pero primeramente tienes que tenerlo de cimiento, ver realmente con lo que cuentas para poder enfrentarte a la vida. Yo creo que lo que cuentas en ese primer lugar es con Cristo, porque yo he visto muchas personas, y ahorita últimamente me he dado cuenta que las personas que no tienen a Cristo pueden tener muchísimas cosas. El domingo lo hablaba un Agustino Recoleto, precisamente, que decía que San Agustín tenía todo, tenía fama, tenía buen trabajo, tenía pues su dinero bien,
tenía, como dicen, no se oculta a nadie que tuvo un hijo, tenía a una, bueno, una chica, no era su esposa. Tenía en ese momento mundanamente, tenía todo, pero al final de cuentas no era feliz. Tenía que encontrar a Cristo en su corazón y ella, encontrándolo realmente dentro de su interior, fue cuando realmente fue plenamente feliz. Y entonces pudo ya dirigir su vida a como Jesús le fue indicando. Entonces, yo creo que ese es el calcular el costo de la torre, el ver si realmente tienes todo para poder salir a enfrentarte a este mundo que pudiera ser como esa guerra, como esa, el ir en contracorriente, y ver si realmente tienes eso que te va a impulsar a salir avante. Y yo creo que si nosotros le pedimos ayuda a Cristo, podemos contar con que tenemos ese cimiento y esa base para que nosotros podamos realizar cualquier cosa que Cristo nos diga. Bueno, pues ahí tienen el ABC de Dios. Esto es lo que hemos tratado, y más bien lo que Jesús ha tratado a través de San Lucas, a través de su palabra. Y bueno, pues tengamos en cuenta que la segunda condición de Jesús es el que no carga con su cruz y me sigue. El significado profundo de estas palabras será claro después del cumplimiento del misterio pascual de Cristo, cuando el instrumento, el más infame suplicio, revelará todo el amor de Dios y del Hijo. Los oyentes de Jesús tenían mucha experiencia de la crucifixión. Este suplicio se aplicaba a delincuentes, privados de los derechos civiles, esclavos, a los desertores y a los malhechores de la peor calaña, por lo que las palabras de Jesús fueron bien entendidas aún antes de la pasión y como un aviso de lo que debían afrontar por amor a Él. En la predicación apostólica domina la idea de la participación en los sufrimientos de Cristo. Pues ahí tenemos, ya nos despedimos. Muchísimas, muchísimas gracias a todos ustedes que nos siguen en La Fuerza Está en la Palabra. Nos vemos el próximo miércoles, y por ahí visítenos en Gloria TV y en la página de Facebook en Vamos Radio TV. Muchas gracias, queridos amigos, y que pasen el resto del día lleno de Dios. Gracias, hasta pronto.